El Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de Cantabria, a través del Servicio de Actividades Físicas y Deportes, ha organizado una nueva edición del Torneo Rector de Running, que este año, debido a la situación generada por la crisis sanitaria, se celebrará por primera vez de manera virtual. Nuevamente este año vamos a poner en marcha el Torneo Rector de Running, que es un torneo que va dirigido a la comunidad universitaria, que tiene tres pruebas, una es en cada trimestre. Esta se puede hacer en concreto durante el mes de noviembre y como novedad este año, teniendo en cuenta que nos tenemos que adaptar a las circunstancias, va a ser una prueba virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de una aplicación cada uno puede correr en el momento que quiera y donde quiera. Es decir, tú te apuntas a la carrera a través de una plataforma, puedes elegir la distancia, que son 2 kilómetros, 5 o 7 y medio, y a partir de ahí, en el mes de noviembre, en el momento que tú quieras y donde quieras, corres esa distancia. La aplicación te permite grabar los entrenamientos. E incluso, una vez que estás corriendo la carrera, si vas menos del 50% de ella, puedes eliminarla, decir, mira, hoy no me vale, que es que tengo mal día y estoy haciendo un mal tiempo. Si va bien, pues continúas y esa es la marca que te queda como tu prueba de running del torneo rector del mes de noviembre.